Okay, estamos en vivo. We are live. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo el mundo? How's everybody doing? I'm super excited to be here with you, estar aquí con ustedes. And let me see. StreamYard, okay. Jules, am I jumping on with Jerry or am I just here introducing myself? Saludos a todos. I'm looking at the chat room también. Estoy viendo el chat room en Facebook y también YouTube. Arriba Perú, arriba toda la gente. Me imagino que mucha de la gente está aquí. And I've been instructed to start with my story. Voy a comenzar con mi historia. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Tony Zúcar y para los que no me conocen, soy peruano. I was born in Perú. And vine a los Estados Unidos cuando tenía 3 años. Y gracias a mis papás, thanks to my parents, entré en la música a muy temprana edad, playing a lot of percussion instruments, pero también comencé con el piano. And growing up in Miami, escuchando muchos géneros de música, but I really started, o sea, recién comencé con la música al 100% cuando entré al middle school y entré a tocar lo que será en el marching band, en symphonic band, percusión. Y después, I love music so much, I wanted to be a professional soccer player, quería ser jugador de fútbol profesional, pero that didn't work out. Pero I kept moving forward. I'm talking in Spanish, pero está bien, right? I hope it's okay with you guys. Entonces, creo que tenemos una foto ahí jugando fútbol. That was fun. Pero al final, oh, there it is. There we go. Ahí estamos. Yay! Ahí es cuando recién comencé a jugar fútbol. Y that was my passion, de verdad. Esa era toda mi pasión al 100% porque quería ser jugador profesional. Desafortunadamente, no pude seguir jugando, pero me enseñó algo muy importante que es disciplina. Y también the challenge part, right? También ser competitivo dentro de la industria. So then I moved on to college. Comencé con lo que es estudiar en la universidad, Florida International University. Jules, I think you put a picture of my parents' band cuando estaba ahí con mi familia. Maybe you could put that one back. There it is. There it is. Mimi, Zúcar y Mixtura. Ahí es cuando comencé a tocar con la banda de mis papás. And mi mamá era la cantante, mi papá el pianista. And that was the start. Eso fue el comienzo de toda la aventura musical. Gracias a ellos, comencé tocando el cajón peruano, y tocando mucha música peruana también. Pero, fast track, después cuando entré en la universidad, tenía que escoger una carrera, y escogí jazz performance, para tocar música en la universidad, y estudié lo que es drums y percusión. I did my bachelor's and my master's degree, y después de eso se me ocurrió una idea de hacer un tributo latino a Michael Jackson, porque we have 9 photos from me desde FIU. Ok, chévere. Voy a mostrarle algunas fotos de FIU cuando estaba estudiando ahí. A ver, vamos a ver qué tienen aquí. There you go. Look at that. Ese fue cuando estaba tocando en el FIU Jazz Band con el maestro Arturo Sandoval. Mira, ese show fue el primer, o sea, show oficial que hice con un artista importante. Y gracias a la universidad que me dio esa oportunidad,
gracias a ir a una universidad, te dan esas oportunidades de poder colaborar con artistas y eso. Eso me dio una confianza increíble y me mostró de que yo tenía el potencial para ser músico profesional. Me encantó esa oportunidad. O sea, yo me acuerdo que era súper nervioso y cuando Arturo Sandoval me dijo que haga un solo en el timbal, me sentí como que, wow, como Tito Puente. It was like crazy. So that was really fun. And de verdad que para todos los músicos que estén allá afuera, si quieren ser músico profesional, les recomiendo. No es importante, o sea, no es vida o muerte de que tengan que ir a una universidad para estudiar música, pero siempre le van a dar como, no sé, como una confianza y te van a preparar muy rápidamente. Entonces, eso para mí fue una cosa muy importante. Y para cerrar con esto de lo de la universidad, no sé si, if we have any more pictures from FIU that I can share with my people here. ¿Cómo están toda la gente? Quiero saludar a Marta, Tricia, ahí en YouTube, que los veo en el chat. Yay. Oh, we only have one now. Okay. I thought you had 9 photos. It was photo 9. Perdón. Okay. Entonces, fast forward, ¿verdad? Termino la universidad. I did 6 years. Hice my master's degree. Did my master's degree. Entonces, de ahí, se me ocurrió la idea de hacer un tributo latino a Michael Jackson. Pero antes de entrar a eso, quiero mostrarles una foto cuando comencé a tocar el piano y el cajón por primera vez. ¿Ok? Let's put those pictures as a throwback, mi gente, para que puedan ver. There you go. ¡Yay! 4 años estaba tocando con mi mamá ahí el cajón. That's great. Thank you, Jules, for these artworks. This is amazing. Un aplauso para Jules, quien es la persona que está armando todo este live ahorita. LP, Jerry también. So that was, mira, los primeros días tocando el cajón, mi gente. That was amazing. No me recuerdo, I have no idea. No me recuerdo, pero para nada, esa fecha cuando estaba tocando. Pero sin embargo, creo que lo disfruté mucho. Porque imagínate, estamos ahí con la familia. And then we could show the other one cuando estaba en la casa. Ahora que salió esta cosa para el Día de la Madre con mi mamá. That's really cool. Ahí está, tocando el piano. That is so cool. Ahí está con Kenji también, mi hermano. Menor, pero que es mucho más grande que yo, mucho más alto. Ahí está el gran Kenji Zucker. Y ahorita estoy haciendo una campaña con Claro para Día de la Madre y fue una experiencia bonita porque como he colaborado toda mi vida con mi mamá, I was 7 years old, ahí 7 años. ¡Wow! ¡Qué buenos recuerdos! Thank you so much, Jules. Entonces, bueno, eso fue nuestra casa aquí en Miami, siempre con pianos, con diferentes instrumentos gracias a mi papá. Pero, siguiendo para adelante con la historia, después entré lo que era al disco Unity, el tributo latino a Michael Jackson, en la cual fue una experiencia increíble. No sé si, yo creo que tengo unos videos de eso que vamos a mostrar, pero ese proyecto se me ocurrió porque en realidad yo como músico era muy difícil conseguir, ¿qué te puedo decir? Shows, like, tocando con diferentes artistas. Entonces, quería hacer mi propia banda. Y ese proyecto me fue súper bien. Trabajamos con más de 10 diferentes artistas alrededor de la industria latina, como es Tito Nieves, La India, John Secada, Michael Stewart, Kevin Ceballo, Obi Bermúdez, Jennifer Peña, Sheila E. también. Y ese sería el primer video que quiero mostrarles, un pedacito de ese video. Jules, I'm not sure if you want me to go into that already para mostrar el video de Smooth Criminal. There it is.
Ahí está. Ese show fue con PBS. Sheila E. es tan buena. Wow, man. Lástima. Mucho swing. Ahí. Está. Salsa. Sabor. No hay ninguna otra música, mi gente, mejor que lo que es la música latina. El sabor. Bueno, Sheila E. es increíble. Fue la primera vez que pude trabajar con ella. Y PBS, para que sepan, es una cadena de televisión en Estados Unidos ultra grande. Y este proyecto fue un proyecto como que más de $500,000. Like, it was 4 días de producción, 35 músicos, Sheila E. como host, artista, 7 otros artistas involucrados. Y para que sepan la historia de eso, yo como productor no tenía cero experiencia haciendo especiales de televisión. Cero experience. Pero me aventé a esa aventura y me fue súper bien. Y como estaba corto de presupuesto, yo tuve que buquear los hoteles de los músicos, hacer todos los ensayos, escribir toda la música, ensayar a todo el mundo, hacer toda la logística del show, de los tickets. Después editar también el video. Fue una cosa crazy, de verdad. Todo el audio, el mixing, producirlo con mi equipo de trabajo de audio. It was an incredible experience. Ese proyecto lo hice saliendo de la universidad. Firmamos con Universal Music. Logramos el número 1 en los Latin Billboard charts con ese proyecto. Venta de discos. Fue una cosa súper ultra grande. Y eso es lo que me abrió el camino para poder entonces trabajar con muchas personas, porque me hizo conocer al mundo, ¿verdad? Ahí es cuando conocí, por ejemplo, a mi amigo Mark Quiñones, que es un tremendo músico percusionista de Puerto Rico, el maestro Jurassic Mark, como le digo yo, que tenemos un video con Mark Quiñones que les voy a mostrar. Y él me conoció a través del proyecto de Unity, el tributo latino a Michael Jackson. Entonces le voy a poner un videito ahí de Mark Quiñones para que vean nosotros trabajando. Esta es una canción que le produje a él cantando en realidad y tocando. Se llama, creo que es Midnight Rider. Very, very cool. Él es un ejemplo muy grande para todos nosotros músicos, percusionistas en el mundo. Puede ser hasta, uno de los mejores, sino para mí, el top timbalero de la nueva generación, ¿no? Increíble. Jules, I'm not sure if you could play the video now. There it is. Ahí está. Ese fue mi estudio. No, buenísimo. Ese tema quedó súper chévere. Y bueno, Mark es Mark, you know, he's a beast. ¿Qué vamos a decir? Desde que comencé a trabajar con él en el estudio, no he llamado ni un percusionista más. Why is he so good? No entendemos. You know, tiene mucho flow, harto sabor. Y bueno, justo hoy estaba hablando con él porque vamos a trabajar en un proyecto con la India ahora la próxima semana. Estamos produciendo juntos y tenemos un flow muy chévere de sabor. Saludos para mi tía Rosy, que la vean en el chat de Facebook. Saludos a toda la gente aquí en YouTube. Tricia, Pame, Erika, what's up, Gigi. También ahí en Facebook, Violeta,
Marta, María, a toda la gente que nos están viendo. Es un placer. Un pleasure. I'm gonna share this. Espérate, voy a compartir este video en mi Facebook para que puedan estar en sintonía con nosotros, la gente. Ah. Ok, seguimos con la rumba. Entonces, llegamos a lo que es el disco más de mí. Este disco que ven aquí, espérate. Disco más de mí. Este disco, ok. Este disco es el disco que cambió mi vida. Bueno, Unity también, pero este en realidad, uff, cambió toda mi vida. Look at. Este lo pueden comprar en mi website, by the way. Tienen todos los créditos, las letras de todas las canciones. It's super dope. Look at this. With all the artists. Increíble. Y vamos a mostrar un trailer de ese proyecto para que puedan ver. Jules, we could play the trailer. Yeah, you had the trailer. We didn't realize we had the trailer. We create our own formula, you know. This is what the new era, I think, of salsa should be. Yo creo que todos estamos esperando qué es lo próximo que sacaba Tony. Fusionar su legado, de dónde viene, creo que es el sabor del 2019. ¿Qué mejor forma de darle una prueba de lo que viene, el futuro de lo que es la salsa dentro del concepto de Tony? Más, un poco más. No. Exponentes como Tony, lo que le imprimen a esto, mostrar que la música bailable puede tener una composición elegante. Y eso es lo que la música puede hacer, unir, unir y unir. Una canción la gente la va a escuchar y para que la escuche tiene que sentirla. Lo más importante para mí es hacer música para poder tocar los corazones de las personas, que ellos sientan realmente quién soy yo. Yeah. Entonces, ese proyecto cambió mi vida por completo porque pude salir nominado, bueno, salir 4 nominaciones con ese disco en el 2019 y ganar 2 Latin Grammys, mis primeros 2 Latin Grammys como mejor disco de salsa y Producer of the Year, productor del año. Y fui el primer artista, el artista más joven para ganar esa categoría y también el productor más joven para ganar esa categoría. Entonces, para mí, hicimos historia gracias a muchas personas que colaboraron en este disco, como el gran Jorge Luis Piloto, que fue como que la inspiración, el que me motivó y me guió por este proceso de escribir canciones originales, de salir de los covers, porque estaba haciendo muchos covers de Michael Jackson, de Bruno Mars, y entonces hacer mis propias canciones. Y eso es lo que conectó con la gente, conectó con la industria. Y voy a sacar un documental de toda esta historia el próximo mes, en la cual lo voy a anunciar pronto. Y va a ser increíble. Es un documental de 1 hora y media que lo vamos a lanzar. Pero también tengo un PBS special, otro nuevo, de Latin Jazz, que va a salir en julio. El 21 de julio sale en televisión aquí en Estados Unidos este episodio, un especial de música de 1 hora. Super awesome, 60-minute special. So, muchos proyectos que se vienen. Pero este disco
fue lo máximo, y lo pueden encontrar en mi website si lo quieren en físico, también en versión vinilo. Y nada, estoy súper contento porque abrió mucho camino y ahora mucha gente en el Perú me conoce porque he podido ganar esos Grammys y eso me ha abierto muchas puertas. Estuve en el programa de Yo Soy, también en Perú, y eso también me ayudó muchísimo. Y creo que tengo el video de cuando gané los Latin Grammys para compartirlos con ustedes, un pedacito. Jules, I think we have the video of the Latin Grammy we could put. That was a very important moment. Entonces, ahí está. ¡Chévere! El ganador del Latin Grammy es Tony Zucca. That was fun. Ahí yo me acuerdo cuando estaba caminando, I was like, no puedo creer que esto me ha pasado ahorita. I was like, what just happened to me? No puede ser. Tony Zucker ganando un Grammy. ¿Qué? Estoy muy honrado de estar aquí, emocionado. That was really fun. Agradecer a mi esposa linda que nos acabamos de casar hace 4 meses. Te amo. Yay, Lauren. Quiero agradecer también a mi papá, mi manager. Y mi papá. Mi manager, que es Dios, que siempre me hace todo que se haga una realidad. A todos los artistas en este proyecto, a toda mi familia. Gianmarco, estás aquí, te amo. Te amo, Perú. Yeah, I say what's up to Gianmarco, que estaba ahí. Arriba, Perú. Quiero. Let's go, Perú. Un maestro de la canción que sin él, yo no, de verdad que no puedo hacer este disco. Se llama Jorge Luis Piloto, que también está aquí. El mejor de los mejores, Jedi Master. Jorge Luis Piloto, like I just told you guys. Coproductor. Mark Quiñones, my co-producer. Ingenieros, Alfredo Mateo. Claro. A toda mi mesa aquí. Ya, yeah, we can fade, we can fade. Te quiero, hermano. Entonces, y bueno, más que todo quiero dedicar este premio. Esto fue. Look, that's when I started crying. Llorando, Tony Zucker cry. Ahí es cuando lloré porque mi abuelo iba a ir a Perú, a Las Vegas, a los Latin Grammys, pero no pudo ir porque se cayó, se accidentó, casi se muere. Gracias a Dios, resucitó literal, o sea, tuvo que operar en la cabeza, se fracturó la cabeza, todas esas cosas. Imagínate 94 años que se caiga, pero mi emoción, mi corazón estaba con él, ¿no? O sea, 100%. Entonces, fue una cosa espectacular. Jackie Rivera está con nosotros ahí en el Facebook chat. What's up? Entonces, saludos para toda la gente de YouTube, que igual lo estoy viendo. Saludos. Entonces, wow, ese momento fue increíble. Fue increíble y se lo dediqué a todo el Perú y se lo dediqué a todos los músicos que estaban ahí conmigo también. Entonces, fue una cosa, no lo puedo ni explicar. Pero entonces, nada, eso es básicamente donde estoy ahorita en mi vida, you know, es resumido, you know, es una carrera muy difícil esto de ser músico, productor, especialmente si quieres alcanzar muchas metas y te pones muchas metas, ¿verdad? Y quieres lograrlo y no tienes inversionistas ni manager ni, o sea, disquera, pero lo quieres hacer solo. Se puede hacer, se puede lograr, pero va a requerir muchísimo trabajo, en la cual yo sigo trabajando todos los días hasta el día de hoy. También voy a sacar un disco en vivo fines de mayo también, Super Nasty. Vaya, saludos a Andrés Caballero. Miami Sunset Senior High, dice, in the chat room. There you go, that's what's up. Andrés, oye, good to see you, brother. Miami Sunset Senior High School, mi secundaria, my high school. Those were the glorified days, my friend. Todo lo que pasó en high school and middle school was like lo máximo, porque esos fueron los días donde no había, it was just not so much stress, ¿me entiendes? No había tanto preocupación y era más sabrosura. I have to put a picture of my middle school. A ver, vamos a poner a Tony Zucker cuando estaba en middle school. Para que respeten. Let's put that one. That'll be fun.
But those are the best days. Look at that. Tony Sukar, a los 12 años en middle school. Para que ustedes sepan, I hit puberty very late. O sea, yo no me desarrollé rápidamente. I think I was 18 when I first started to like have like one facial hair. It was crazy. Pero that was great times, great times. And that was with my outfit de middle school, ¿verdad? Estaba tocando en el middle school. That was so fun. Pero yeah, saludos a toda la gente. Michelle Sachs ahí de Francia. We got some people from France in the house, in the chat room. Dale. We're worldwide, baby. That's how we do it. That is how we roll. But yeah, that's my story, you know. Hard work, discipline. My role model en mi carrera se llama Tito Puente, el gran Tito Puente. That's who I want to be. You know, yo quiero ser como gran Tito Puente. Y Tito Puente was a very disciplined person. Se lo puede ver porque fue un gran músico, artista, timbalero. Pff, amazing. Played the vibraphone. Tocaba el saxofón. Escribió más de 2,000 arreglos. He wrote more than 2,000 arrangements in his career. Más de 100 discos, 100 albums. Imagine. I don't even have 10 albums todavía. Ya tengo 34 años. 34 already. So I have to catch up. Tengo que trabajar más duro. Dale durísimo para seguir trabajando y alcanzarlo en su carrera, lo que pudo hacer por la música latina. It's hard. It's hard to do it, but not impossible. So just hard work, dedicación y para adelante. That's the way to do it. El rey de timbal. Como dijo mi amigo Scott. There you go. So, entramos al swing. I think we're going to go. Y voy a hacer una introducción a mi hermano querido de Perú, Chimpún Callao, Jerry, que está con nosotros aquí en el backstage y lo vamos a traer al show. Y vamos a conversar sobre el instrumento que se llama el cajón peruano, que es el instrumento súper importante para mí, porque imagínate, es lo que aprendí a tocar cuando tenía 4 años, como pudieron ver en la foto con mi mamá. Y es mi raíz, es Perú, es sangre, emoción, sabor, afro, criollo, andino, todo lo que quieras en un solo instrumento tan simple que se ha desarrollado increíblemente. I'm not sure, Jules, are you going to bring in... There we are, my friend. Mi hermano. Jerry. Tony. Zacarías. Chimpún. Chimpún Callao, pues. Saludo a toda tu gente de Perú aquí que está con nosotros. Así es. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias por tu tiempo. Realmente, gracias, Tony. Gracias a ti, Jerry. Tremendo. Bueno, aquí seguimos. Pues, en el cajón, dime... ¿Cómo te metiste en el cajón? Y yo sé que recién fuiste a Perú para hacer un programa de televisión allá también. ¿Y cómo te sentiste ir a Perú otra vez, a regresar allá y ver familia y amigos? Mira, para mí eso fue una experiencia increíble porque, primero que todo, yo nunca había tenido la oportunidad de pasar más de una semana en Perú. O sea, siempre iba por una semana y regresaba a Miami. Esta vez estuve 2 meses en Perú. Dos meses. Tú sabes, mira, por promedio, yo en una semana me comía como 20 lomos saltados. Imagínate en dos meses, ¿cuántos lomos saltados me he comido? O sea, era una sobredosis de lomos saltados. O sea, every day, toma. Va. Comiendo como crazy, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y no me traíste, si quiero. No, Jerry, no, aquí también, en California no hay tanto aquí, pero... No. Lo que se come en Perú, queda en Perú. Ay, así es. ¿Sabes? No se puede imitar en ningún sitio. Así es. Imposible. Entonces, no, la pasé increíble. Para toda la gente que me ha estado viendo en Perú, en el programa de Yo Soy, muy agradecido. Conecté mucho con el público de una manera... como yo no lo había hecho antes, porque yo siempre conecto con las personas a través de la música, o sea, a través de las canciones, pero en esta situación conecté a la gente como más personalmente, como en la sala de su casa, porque todos los días a las 8 de la noche, boom, estaba el loco chino Tony Zúcar ahí, you know, y con mis sonrisas y con mi
encanto y con mi honestidad, mi transparencia, sí. Y el cariño que le doy también a los participantes, a mi pueblo peruano, a mi gente del Perú, pude conectar mucho. Y para mí eso fue sumamente importante porque hoy en día, ahorita, soy un nuevo Tony Zucker porque ya soy mucho más conocido en mi país. O sea, mucha más gente que no conocía mi música, que tal vez no son salseros, que no siguen la percusión, que no siguen la música, ya me conocen. Y para mí eso es lo que yo quiero hacer porque yo quiero ahora seguir inyectando a la gente con buena música, sí. Y usando estos medios de comunicación como la televisión para poder hacerlo. Oh, qué inspiración también. Y con mucho amor también, así es. Como el Unity también, así es. Todos juntos ahí, tocar música, juntarnos, a celebrar la vida, ¿no? Así pero es, qué bueno. Así es. ¡Wow! Eso, increíble. ¿Y la programa vas a regresar a Perú otra vez? ¿Hacer un poco más? Estoy pensando, sí, estoy pensando en regresar, si Dios quiere, no puedo anunciarlo todavía, pues. No, está bien. pero sí, estoy pensando en regresar pronto y seguir ahí con la televisión también, unas temporadas, ir y regresar, porque no puedo dejar tampoco mi estudio, mi música, ¿me entiendes? Eso para mí es lo más importante, es seguir difundiendo lo que es mi talento y lo que Dios me ha dado, ¿no? Que es la inspiración. Sí. Sí, no puedo cortar eso, sí. Entonces, pero Perú, ir para Perú a comer rico. Lo más, claro. La causa, papa la huancaína. Claro, ve. Jerry, tú sabes. Falta aquí. Así es. Eso es lo que hace falta. Tu álbum, tremendo, buenísimo. Uy, Más de Mí, esa es, Jerry. Es buenísimo. El vinilo. Y gracias, porque no tengo CD player, entonces. Pero yo sí tengo un vinyl, un record player, entonces gracias. Claro. Dime cómo fue la experiencia con los músicos y cómo todo el trabajo duro que pusiste en este álbum. ¿Me puedes contar un poco sobre eso? Sí, mira, eso fue 2 años de trabajo, Jerry, muy fuerte. Y antes de comenzar el disco a grabarlo, construí mi propio estudio para poder grabarlo. O sea, I made a studio. Construí un estudio específicamente para el sonido que yo quería para este disco. O sea, el sonido, las dimensiones, el feeling, el vibe, las luces. Todo tuvo que ver con esto. Con lo que ustedes escuchan es como que es my baby porque lo hice con todos los detalles que yo quería. Wow. Y me demoré 2 años, más de 80 músicos que grabaron en este disco. Tuve instrumentos como strings, toda la percusión que te puedes imaginar de la música de salsa, también de lo peruano, lo afroperuano, con el cajón, sí. con la quijada de burro. También todos los horn players, sino trompetas, trombones, saxofones, guitarra, piano, talk box, R&B, soul, rock, salsa, afro, rumba, hasta batá, chachalo cuafún. Yo, it was crazy, bro. Y toda esta mezcla. Doce canciones. En la cual cuando yo lo lancé no sabía qué iba a pasar con el disco, dije, este es un buen disco y sé que la gente la va a disfrutar. Wow. Y 2 meses después, boom, 4 nominaciones a Latin Grammy, disco del año. What? Yo. Amazing, you know? It's crazy. Boom, home run, papá. Wow, y ganaste 2 Grammys Sí, los Album of the Year y Producer of the Year también, ¿verdad? Sí, ok. Yes. ¿Y cómo fue la experiencia? Como hablabas un poco sobre eso, sobre el video, pero ¿cómo fue la experiencia? Todo ese trabajo que pusiste, por todos los años trabajando tan duro hacer algo así y finalmente unos Grammys, increíble. ¿Cómo te sentiste? Eso fue el momento de, release. Cuando tú estás trabajando tanto, no lo ves, pero you start building tension in your body. O sea, estás construyendo tensión. Es como la música.
La música es todo tension and release. Tension and release. Wow. Yo lo veo así, la música. O sea, cuando yo escribo un arreglo musical, armonía es acordes que te dan esa sensación de que quieres llegar a un lugar y después lo llevas a ese lugar, ¿verdad? Yes. Ah, qué bueno. Entonces, para mí, eso, o sea, todo ese trabajo fue el momento de mucho esfuerzo, de tensión, de noches sin dormir, pero cuando tú logras ese momento, es cuando tú dices, ah, you know, like, it's, that's it, like, you know, you did it, you worked so hard for it, you know, and that, ese fue el momento, y mi papá, you know, the best thing, lo mejor de todo, es que lo pude lograr sin hacerle daño a nadie, sin cheat the system, sin dinero, you know, sin comprar cosas, because mucha gente cree que porque tienes dinero vas a resolver las cosas con dinero y vas a pagar your way, you're gonna pay your way, you're gonna force the marketing, vas a poner esto en la cara de la gente todos los días porque tienes los medios de poder hacerlo, tú puedes pagar you know, $10,000 a Facebook para que todo el día esté el ad, da, 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 da. Sí, es como una máquina, sí. Es una máquina, pero yo no pagué ni un dólar, it was nothing, it was just Dios, Dios agarró y lo llevó, ¿me entiendes? Entonces, ese momento de los Latin Grammys, es like, mi papá está ahí, mi esposa, mis amigos, mi hermano, en la mesa de nosotros, you know, that's it, you know, no hay ningún manager, no hay ningún, ejecución de productor, no hay un inversionista, es just familia, amigos, you know. Es roots, nomás. Es roots. Entonces, bro, cuando gané, mi papá llorando, gritando, ah, o sea, nuestra mesa era como que boom, you know? Y entonces eso es lo bonito de lo que pasó. Entonces, por eso va a ser histórico ese momento, Jerry, para mí. Tenemos más fotos de familia, dice Jules backstage, our producer, geez. NBC Productions, you know? there it is, look at that, familia. Ah, mira. Ahí estamos. 2005. Y eso, Happy New Year's, 2006. Ahí, viste, family plan. Wow. Y every New Year, todos los años nuevos lo pasábamos en familia. ¿Por qué? Porque siempre estábamos tocando, porque la banda es la familia. La banda es la familia. Jackson 5, The Sucker 5, nos decían. Sí, ya. Yeah. ¿No? Sucker 5. The Sucker 5. ¿Me entiendes? Entonces, ¿Qué te puedo decir, Jerry? You know, it was an incredible moment. Y por eso, Jerry, yo terminé un documental basado en esta historia que saldrá fines de mayo. Y lo voy a lanzar el 20 de mayo por mi cumpleaños, porque mi cumpleaños es el 18. So, to celebrate my birthday, voy a lanzar un documental. 90-minute film, brother. Está buenísimo. Ya escuchaste, ya eso. I can't wait to see it. We're going to Hollywood, baby. Yeah. The big screens. I know you will, too. Yeah, man. That's where I'm headed, brother. Oh, wow. Lo merece todo, verdaderamente, Tony. Eres una inspiración. Yo sé que el camino no es fácil también. Así es mucho trabajo que hacer, mucho tiempo dedicado a esto también. Y qué bueno. Lo merece todo, hermano. Y ojalá que, bueno, con tanto cosas que pasa también ahí, seguimos, te soportamos con los timbales. Bueno, tenemos una sorpresa también. Más tarde, la gente van a ver también, podemos hacer un poco de un corto preview de una foto de los timbales nuevos que vamos a salir con tu nombre. Claro, a ver, Jules, si lo puedes poner, ahí está. Ahí está. Los nuevos timbales de Tony Sucar. Tony Sucar. Oye, están buenísimos. Muchas gracias a la familia de LP, Latin Percussion, por hacer este timbal tan lindo. Gracias a Derek. Okay, Derek Zimmerman, que fue el que construyó esta idea de estos colores basado en este disco. Además de mí, por los colores, por las luces, tú sabes, por el feel. También a Scott y a toda la gente que ha trabajado detrás de este timbal. Y ya va a salir. Gracias, Erika. Gracias a toda la gente que está escribiendo. Yo creo que va a ser
un impacto en la industria de los instrumentos latinos, porque el feeling y el sonido está espectacular, basado en el sonido del Rey del Timbal, que es para mí el mejor sonido del timbal que ha existido, ¿verdad? Gracias. Entonces, no hay mejor compañía que LP para poder hacer una línea Signature Series de un instrumento como el timbal. Gracias, Tony. Te queremos mucho. Gracias, de veramente. Yo sé que siempre nos estamos hablando de Tito Puente y cómo fue una inspiración para ti también. ¿Cómo es Tito Puente? ¿Cómo es cómo te sientes sobre siendo el próximo generación también? Porque yo sé que él fue compositor también y un band leader. Y a ver, ¿nos puedes contar un poco sobre eso también? ¿Cómo te inspiró mucho? Claro, mira, yo tuve un problema de, como músico, cuando estaba yo estudiando en la universidad, de que I wanted to be a rock star, you know? Yo quería ser una estrella, yo quería ser un artista, ¿verdad? Pero en una época donde el músico no le dan ese título, no le dan esa oportunidad. El músico instrumentista siempre lo dejan atrás. O sea, oye, el músico, ven de todo negro, all black, y quédate ahí atrás tocando tu instrumento, ¿verdad? Y yo no supe cómo digest eso, porque yo quería expresar mi instrumento y expresarme frontline, adelante, toma, este es mi instrumento, soy artista y tengo swing. Entonces, Tito Puente fue el que hizo eso. Toma, Tito Puente está aquí, los timbales, el sabor, la sonrisa, el carisma, you know, eso es parte del show. La gente le gusta, oh, Tito Puente, oh yeah, Rey of Timbal, you know, King of Timbals, it's King of Salsa. You know, it's like the Mambo King. All right, like that's a brand, ¿entiendes? Es una marca. Yeah. Entonces, yo cuando dije Tito Puente es el tipo que lo hizo, yo me tuve que preguntar, ¿qué haría Tito Puente en el 2020? You know? ¿Qué haría? What would he do? Because you can't do the same thing. Porque no puedes escribir, oye, ¿cómo va? You know, hoy en día la gente, la juventud no conecta con eso, you know? Entonces, ¿cómo escribir canciones? ¿Cómo usar social media? Antes no había social media. Antes era el Palladium. Antes era, estabas en Palladium y todo el mundo cruzaba para ir a verte. Hoy en día no hay Palladium. No. No hay discotecas para tocar band. ¿Qué discotecas hay cuando tocan bandas? Muy discotecas muy pequeñas. No hay como Copacabana en Nueva York. There's not the industry anymore. No. ¿Cómo es? ¿Pero qué hay hoy en día que no había antes? TikTok, Instagram, you know, social media. YouTube. Entonces, Tito Puente, he was a smart man. He was a very clever guy. Yeah. Entonces, yo me pregunto, what would Tito Puente do if he was today, he was, you know, 30 years old? ¿Qué haría? He would be like, yo, I got to do this TikTok. I got to do this. I got to be like branding myself. You know what I mean? Yeah. I got to write music que conecte con la juventud. Tengo que combinar Michael Jackson. I got to combinar pop music. I got to combinar trap. Ahorita estoy haciendo, por ejemplo, una canción con trap. It's trap with salsa. You know? Nice. Wow. And it's like I'm calling it a strap. you know, it's crazy. Entonces, that's the type of vision. ¿Me entiendes? Yeah, that's good. That I have, and that's why. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Yeah, I love what you did too with Latin salsa pop with the Unity Project mixing the genres, and it's almost like Santana mixing rock with jazz and Latin music. And exactly. I love that. It's increíble para mezclar los dos así todos juntos. Y bueno, tiene mucha razón para pensar así también en esos tiempos ahorita que hay muchas cosas, hay muchas distracciones también, ¿no? Así es como hay que, you gotta keep it fresh. And that's exactly what you're doing. Exacto. Siempre con frescura, sorprendiendo al público. Y eso es lo que estoy intentando hacer. Eso es 100% la visión ahorita para mí. I love it. Tony, keeping it fresh. Man. Fresh. what's next for you? What's on the next? You were saying about the PBS special, but I know there's some things that are, you know, you can't let everybody know right now, but what are you currently working on? What's in the future for Tony Sukar? Bueno,
Ahorita estoy trabajando, como te dice, el documental en que va a salir el 20, también un live album, Live in Perú, it's called, en vivo wow. En Perú, y es el disco que grabamos en el Gran Teatro Nacional de Lima, beautiful theater, wow. You know, 30 músicos, it's crazy, man. Gianmarco was a part of it, Grupo 5, we got all the Peruvians, you know, Daniela Arcur, todos los peruanos están ahí dentro, metidos en ese disco, y también obviamente Jan Rodríguez, Ángel López, you know, mis artistas de aquí de Miami. Ah, qué bueno. Pero estoy actualmente escribiendo para mi próximo disco, el disco que va a ser my studio album. No tengo nombre todavía, pero estoy trabajando durísimo, you know, I'm actually, voy para el estudio en unas horas para una sesión de composición, because we're still writing. Y ese es el proceso de trabajar un disco, Jerry, que you write songs, escribes canciones, hasta que sientes que tienes las mejores y es un disco completo, ¿entiendes? Yeah. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita y emocionadísimo por esto lo que vamos a desarrollar ahorita, bro. Está súper chévere. Wow, can't wait. Hay que esperar un poco, pero yo sé que cuando sale, ahí vamos a estar con usted también. Y como productor también estoy trabajando bastante. La próxima semana viene la India al estudio, que le vamos a hacer un sencillo nuevo, una producción. So, siempre estamos en el estudio, hermano. También voy a lanzar un Bruno Mars cover ahora. Wow. De la canción I'm a little dark over. I'm a little dark over. I'm a little dark over. Bro, that song is amazing, bro. Yeah. Oh, wow. God, it's so good. So I had to do it. I had to do a cover because it was so good. Esa es la otra cosa, que I never could stay still. Yeah. You know, si escucho algo que me gusta y le quiero hacer un cover, lo hago un cover y dale, YouTube, you ahí know. Lo pones, ahí claro, lo pones. Claro. Sí, para toda la gente viendo a la casa, hay que ir a Tony Sukar's YouTube page y vas a ver los videos, tremendo trabajo que tienes ahí. Y con tus cámaras y todo setup, top notch, hermano, increíble. Thank veramente. Yeah, oh, boy. Tony, gracias por tu tiempo, de veramente. Yo sé que es muy ocupado. ¿Dónde podemos encontrar en los social media, los Facebook, Instagram, YouTube? Sí, pueden entrar a Facebook, Tony Sukar Fan Page. En Instagram estoy como Tony Sukar, Twitter, Tony Sukar, y el website tonysukar.com. That's where you can find me. Y ahí estaré para todos ustedes. Y pronto nos vamos a ver. On the big screen. Yes, Tony, un final mensaje a toda la gente. Yo sé que con esta pandemia cosas están cambiando bastante. Algo que nos puede inspirar un poco más sobre lo que está pasando en este mundo. Yo sé que todos, everybody's a little bit cautious right now and there's not a lot of gigs right now, but algo que nos puedes decir un poco en antes que nos vamos aquí en la programa. Sí, claro. Mira, más que todo el mensaje es de motivación, de esperanza. Hay que seguir para adelante, hay que luchar. Esta pandemia nos ha atrasado muchísimo a muchos de nosotros, especialmente en la industria de la música, la industria del entretenimiento, que no hemos podido salir a tocar. Pero hay que reinventarnos, hay que aprovechar el tiempo para mejorar todo lo que sabemos hacer, compartir con nuestras familias y disfrutar la vida. El momento, sacar el provecho y sacarle el lado positivo a cualquier situación que se te presente que pueda ser relativamente muy negativa, ¿no? Entonces, seguimos para adelante, mi gente. Estamos conectados, estamos together. Unity, one, forever. Aquí sigue, seguimos con la rumba. Gracias, Jerry. Gracias, LP. Gracias, sí, Jules. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Y sé que vamos a poder pronto comernos un ceviche. Así en nombre es. De Perú. Un abrazo, Tony. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto, ojalá. Gracias, igualmente.